Hola, aquí estamos de nuevo para abordar la lección 7.2 sobre externalidades y la acción del sector público de cara a regular el marco general y el marco de la empresa. Definimos externalidades o efectos externos como, digamos, aquellos elementos que no se consideran dentro de la producción. Se dan cuando la producción, distribución o consumo de un producto, de un bien generado, afecta a empresas o consumidores que no tienen nada que ver o que no participan en la producción, ni en la compra, ni en la venta de ese producto. O dicho con otras palabras, cuando estos efectos no se reflejan en el precio de mercado. Eso sería como lo abordan los economistas. Si la intervención, digamos, planificada del gobierno o del Estado no se puede hacer frente probablemente a estos costes sociales adicionales de carácter real. Son unos costes que en un momento dado, tarde o temprano, se acaban pagando y se pagan, digamos, normalmente por las generaciones futuras, o eso ha sido el esquema habitual de funcionamiento. Las decisiones estratégicas que configuran las claves de la sostenibilidad, del desarrollo local y urbano son fruto de interacciones múltiples y complejas y muchas veces de carácter conflictivo entre todos los diferentes actores de la ciudad y el territorio. Esto, digamos, no debemos de perder de vista cuando estamos hablando de los efectos externos, las externalidades, como, digamos, un marco mucho más general que afecta a toda la sociedad y a todo el territorio. La contaminación y la regulación, digamos, del medio ambiente es una preocupación que debe mantener la administración pública y esto, digamos, es una moda, vamos a llamarlo así, de carácter reciente. Siempre la administración ha ido más dirigida a normar o regular determinadas parcelas o actuaciones en materia de contaminación ambiental en lugar de hacer lo que probablemente debería hacer, que sería promover, fomentar, digamos, facilitar la actividad económica que tiene efectos positivos o que no tiene efectos tan negativos o que puede conducir a un mejor desarrollo, siempre manteniendo, digamos, la visión desde el punto de vista medioambiental. El caso más claro de externalidad negativa o efecto externo negativo costoso es el de la contaminación. A veces hablamos de contaminación del aire, de ríos, del mar. Una fábrica, digamos, contamina el aire, pero también lo hace, por supuesto, un coche, el coche de un particular o la calefacción de una vivienda. Y ninguno de todos ellos, de manera independiente, pagan aquello que podríamos denominar el coste de limpiar el aire o aquello que ha sido, digamos, contaminado. Ni, por supuesto, y eso es mucho más complicado de medir, aquellos daños causados a la salud o enfermedades o una cosa que cada vez, digamos, se está multiplicando es el tema de las alergias. Por tanto, la producción y eliminación de residuos y la contaminación afectan el medio ambiente, por lo que en este caso decimos van a ser las generaciones futuras, en este caso ya son las presentes, las que deberán limpiar o descontaminar aquello, digamos, que ha sido dañado. En el precio de muchos productos, al menos hasta hace poco, no se incluía nada parecido a este tipo de costes, o de tratamiento de residuos o de descontaminación. Esto es el caso más claro, decíamos, de una externalidad o coste, una externalidad negativa. Coste es como se llama en economía aquello que, digamos, se tiene que pagar en un modo u otro, a veces en dinero, no contemplado, digamos, dentro de las funciones de producción y los esquemas, digamos, de la visión económica, vamos a decirlo así, tradicional o convencional. El mecanismo, digamos, para internalizar aquellos costes externos han sido generalmente los impuestos. Hablamos de internalizar como incorporizar, como incorporar, digamos, incluir dentro de lo que sería aquello importante contemplado para ejercer la actividad económica. Tú puedes pagar, por ejemplo, un canon de descontaminación o de depuración del agua en el recibo del agua o en el recibo de electricidad y eso podría ser progresivo, si se quisiera, para aquellos que consumen más o, digamos, incurren en mayor contaminación por algún tipo de variedad en su consumo. Se trata, en definitiva, y sobre todo, de aportar una nueva visión. La visión de la empresa tradicional, parcial hasta ahora y reduccionista, hay que entenderla de otra manera. El elemento contaminador y el agente externo que se aprovecha del territorio, la empresa no debe ser vista así. La visión impositiva, la empresa se considera que bien, se incorpora, eso significa impuestos, una fuente de ingresos para el erario público, o bien aquel que llama a la empresa, que decíamos la empresa externa, como un colocador de parados. Es algo positivo, se instala y enseguida genera empleo, sobre todo pues las grandes multinacionales, y si no, incluso se amenaza con reducir o deslocalizar su actividad. Toda esta es la, digamos, la visión tradicional, la visión antigua, una visión reduccionista y muy miope, y no se presentan visiones positivas que reviertan a favor de una necesaria política que genere confianza en la empresa y en su percepción. La empresa, por supuesto, es el centro del sistema capitalista y debe ser considerada como algo positivo y debe tener una función social, que últimamente se está poniendo más de relieve. Se necesita una nueva visión de lo que es el medio ambiente, teniendo en cuenta, por supuesto, a todos aquellos agentes potenciales implicados en un sentido muy amplio. Venga, nos vemos en la siguiente lección.